Muy buenas tardes a los seminarios de miércoles del exportador. En nuestra última sesión de los seminarios tendremos el tema beneficios tributarios para la exportación de servicios. Para quienes recién se conectan, las preguntas las esperamos a través del chat y finalizado el evento absolveremos las preguntas. En esta oportunidad tenemos a Jacqueline Castillo Rojas de PROMPERÚ. Bienvenida, Jacqueline. Te damos la bienvenida para el inicio de la presente exposición. Muchas gracias, Leslie. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, como comentó previamente Leslie, mi nombre es Jacqueline Castillo. Yo soy analista sectorial del Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERÚ. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la temática relacionada a los beneficios tributarios para las empresas que exportan servicios. Me gustaría comentarles que esta exposición ha sido dividida en tres cuerpos para que la podamos ir viendo de manera puntual. En la primera parte vamos a tratar sobre aspectos generales, básicamente sobre temas de definición de comercio de servicios, qué es la exportación, algunos requisitos claves que son importantes que ustedes como empresa puedan tener claro para poder exportar correctamente los servicios. En la segunda parte vamos a tratar sobre los beneficios tributarios en sí. Vamos a explicar un poquito tres beneficios que tenemos. Y bueno, por último, voy a comentar un poco sobre el programa de exportación de servicios que tenemos en PROMPERÚ, el cual está a cargo del departamento al cual pertenezco. Aquí vamos a profundizar un poquito sobre diversas actividades que tenemos tanto en materia de promoción comercial como en materia de fortalecimiento de capacidades para las empresas. Sí, bueno, para poder iniciar esa exposición es importante conocer, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de servicios. Si bien servicio podemos definirlo como cualquier actividad que podamos realizar, es una actividad intangible, ¿sí? Es decir, que no la podemos poseer físicamente. No se puede transportar, no se puede almacenar. Sin embargo, estos servicios pueden ser ofrecidos a los compradores, a los clientes, porque van a suplir una necesidad que ellos tienen. Entonces, por esta necesidad que ellos suplen, va a existir la contraprestación, es decir, un pago por haber proveído este servicio, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a exportar servicios, es similar a cuando nos referimos a exportar bienes, ¿no? Nosotros tenemos claro que cuando nos referimos a bienes es lo tradicional a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, alimentos, manufactura, minerales, etcétera, algo en lo que en nuestro país es bastante rico. Cuando hablamos de servicio, nos referimos, por ejemplo, a aquellas actividades relacionadas con el conocimiento, aquellas capacidades que tienen las empresas para proveer una solución a otra empresa. Estamos hablando de servicios informáticos, como están las empresas de software. Estamos hablando de empresas que brindan el desarrollo de una publicidad para algún comercial, ¿no? Entonces, nos referimos a la exportación de servicios cuando son servicios transfronterizos, cross-border, ¿sí? Es que se realizan desde el país, en este caso Perú, hacia el extranjero. Bien, bueno, nuestro país, si bien es cierto, está muy abocado al tema de la exportación de bienes. Sin embargo, me gustaría comentar que también tenemos un gran potencial como país exportador de soluciones o de servicios. Sí, en la estadística podemos ver que el contexto mundial ha golpeado duramente al tema de bienes. Sin embargo, la categoría de servicios, que comprende tanto viajes, transporte y otros servicios, es una categoría que está siendo mantenida con un crecimiento sostenido. Desde el año 2012 hacia el año 2023, este rubro de servicios ha tenido un crecimiento del 48%. Asimismo, si queremos ver cómo creció el año 2022 respecto al 2023, podemos ver que la exportación
creció en un 6%, ¿sí? El total del monto exportado en el 2023 fue de 5.808 millones de dólares. Dentro de los otros servicios a los cuales nos estamos abocando, nos estamos refiriendo, como les comenté hace un momento, a servicios de alto valor agregado que pueden ser exportables, ¿sí? Bueno, también es importante mencionar cuáles son los modos en los cuales yo puedo ofrecer un servicio. Entonces, según la Organización Mundial del Comercio, ha definido cuatro tipos o modos en los cuales se pueden ofrecer estos servicios. Sí, esto está en función de la presencia territorial tanto del proveedor y la del consumidor en el momento en que se realiza la transacción. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el modo 1 se denomina suministro o comercio transfronterizo. Aquí es cuando la actividad comercial se desarrolla del territorio de un proveedor al territorio del consumidor, en este caso en el extranjero. Por ejemplo, podemos citar cuando una empresa o una persona natural con RUC es contactada por un cliente en el extranjero para que le haga un servicio de investigación de mercado o le desarrolle un programa informático, ¿ok? Entonces, el envío de este servicio al otro mercado se realiza por medios digitales. Por ello, califica como comercio transfronterizo, ya que no significa que haya un traslado de las personas, no hay un movimiento físico, ¿ok? El segundo modo es el consumo en el extranjero. El modo es cuando el consumidor se desplaza hasta el territorio del proveedor para adquirir el servicio. Un ejemplo característico aquí es cuando, por ejemplo, una persona que está ubicada en Chile se traslada hacia alguna provincia cercana en Perú, por ejemplo, en Tacna, para poder recibir la atención médica, ya sea de un dentista, de un médico, ¿no? etcétera. Entonces, aquí el consumo se realiza en el extranjero, ¿ok? El tercer modo que tenemos es la presencia comercial. La presencia comercial es cuando el proveedor del servicio establece presencia comercial mediante una filial o una sucursal en el territorio del consumidor para prestar un servicio. Normalmente lo realizan aquellas empresas que ya tienen bastante demanda del servicio que están ofreciendo. Entonces, para aprovechar algunos beneficios tributarios o beneficios logísticos, lo que hacen es trasladarse a otro mercado con una sucursal de la misma. ¿Okay? A eso denominamos presencia comercial. Y el último modo de suministro, que es el número 4, está relacionado al movimiento de personas físicas. Nos dice que es el proveedor extranjero se traslada y suministra un servicio en el país importador. Esto aplica, por ejemplo, para las empresas que brindan servicios de consultoría en ingeniería, en la cual tienen que realizar el traslado de sus ingenieros para que puedan ellos, en el mercado de destino, capacitar al otro personal o proveer algún servicio in situ. Bien, pero para que podamos hablar de exportación de servicios, las empresas deben tener claro que deben cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 33 de la ley 30.641, que es la ley que fomenta la exportación de servicios y turismo. ¿Sí? Esto es con el fin de que lo hagan de manera formal y de manera correcta y poder evitar en algún futuro algún imprevisto con SUNAT. Entonces, tenemos los cuatro principales requisitos. El primero es que se preste a título oneroso desde el país hacia el exterior y debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda. En este caso, estamos hablando de una factura. Esto, a su vez, debe estar anotado en el registro de ventas e ingresos de la empresa. Como segundo requisito, necesitamos que el exportador sea una persona domiciliada en el país, es decir, que sea una empresa con un RUC aquí, RUC en Perú. El tercer requisito es que el usuario o el beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país. Entonces, estamos hablando de que pueden ser clientes o compradores que estén ubicados en cualquier otro país del mundo, excepto Perú.
Y el cuarto requisito es que el uso, el aprovechamiento o la explotación del servicio que ha sido brindado se dé en el extranjero, ¿ok? Asimismo, SUNAT, desde el año 2007, con una modificación que realizó en la ley, establece que para poder considerarse una empresa que exporta servicios, debe también haber realizado el registro como exportador de servicios en la web de SUNAT. Esto lo vamos a ver más adelante para que puedan ver que es un procedimiento bastante sencillo. Bien, aquí he colocado una casuística para que podamos validar si la situación a la cual nosotros nos enfrentamos califica como una exportación de servicios o no, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que la empresa Recursos Logísticos Peruanos SAT es una empresa domiciliada en el país que quiere prestar el servicio de logística a la empresa española ABC Servicios Tecnológicos para la importación de unas computadoras que se venderán en el Perú. Este servicio tiene un costo de $200,000 y el servicio se va a prestar desde el país, en este caso Perú. Entonces, vamos a analizar las características que se comentaron previamente. Nos preguntamos, ¿es a título oneroso y se presta desde el país? Sí, esto es porque tiene un costo de $200,000. ¿El exportador es una persona domiciliada en el país? Sí, es correcto, porque Recursos Logísticos SAC es una empresa domiciliada en el país, según el enunciado. Tercero, ¿el usuario del servicio o beneficiario de este es una persona no domiciliada? Según el enunciado, la empresa ABC Servicios Tecnológicos tiene domicilio en España. Entonces, sí se cumple. Y por último, ¿el uso, explotación o aprovechamiento del servicio tiene lugar en el extranjero? Pues no, ya que el aprovechamiento del servicio de logística tiene lugar en Perú. Es decir, las computadoras van a ser vendidas en Perú, es lo que indica el enunciado. Entonces, después de haber analizado este enunciado, podemos concluir que esto no califica como una exportación de servicios por más que haya cumplido 3 de los 4 requisitos. Para que califique como exportación de servicios, se deben cumplir los 4 requisitos de manera concurrente. ¿Bien? ¿Cuál es el requisito que no se ha cumplido? Pues el beneficio económico. ¿Ok? También me gustaría mencionar aquí que si bien es cierto lo que estipula la ley es que las diversas actividades de servicios como que están calificadas en el modo 1 deben cumplir con esta serie de requisitos antes de ser calificadas como una exportación de servicios. Sin embargo, hay una acotación en la cual hay una serie de actividades que no necesitan cumplir con estos 4 requisitos, sino que automáticamente califican como exportación de servicios. Para eso nos estamos refiriendo a los servicios de alimentación, como servicios de catering, transporte turístico, espectáculos relacionados al folclore nacional, teatro, espectáculos deportivos, así como servicios complementarios al transporte de carga. Toda esta selección de actividades la van a poder revisar en el link que estoy dejando debajo en esta diapositiva. Sí, actividades que califican inmediatamente como exportación de servicios y están relacionadas al modo 2 de consumo en el extranjero. Bueno, entonces el primer paso que la empresa o su empresa debe realizar para poder iniciar la exportación de servicios es que realice el registro en la web de SUNAT, ¿ok? Para poder realizarlo, la empresa tiene que hacer un checklist de algunos requisitos básicos. Entonces, mi empresa debe contar con un RUC y no debe encontrarse ni en baja de inscripción ni en suspensión temporal. Asimismo, no debe tener la condición de no habido y puede encontrarse en el régimen general, régimen especial o régimen MIPE tributario, ¿ok? Una vez cumpliendo esos 3 requisitos, podemos realizar ese registro. Vamos a ingresar a la web de SUNAT, aquí en la parte 1. Y en la parte superior derecha vamos a seleccionar la opción de trámites y consultas. Automáticamente vamos a ingresar nuestros datos de acceso con nuestra clave SOL.
Y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción de empresa. ¿Sí? Luego que se despliega esta opción, vamos a ubicarnos en mi RUC y otros registros. Y por último, vamos a seleccionar exportador de servicios registro. Aquí vamos a completar la información que es bastante fácil de conseguir. Y bueno, luego nos va a aparecer una sección en la cual debemos seleccionar cuál es el servicio en el cual mi empresa va a exportar. Entonces, si bien es cierto, la empresa puede exportar varios servicios, SUNAT indica de que debemos elegir el servicio que nos reditúe mejor, ¿no? Ya sea en monto o en volumen. Entonces, vamos a seleccionar la principal actividad que se exporta y si el solicitante cumple con estos requisitos, la inscripción automáticamente surtirá efecto. Entonces, SUNAT va a incluir dentro de la información de RUC de cada empresa inscrito como exportador de servicios. Esa es la glosa que les va a aparecer. Bien. Estos son los aspectos generales que quise tocar con ustedes. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte que está relacionada a los beneficios tributarios que como empresa voy a recibir por ser un exportador de servicios. ¿Ok? Entonces, los beneficios tributarios los vamos a desarrollar o ver respecto a dos temas, respecto al IGB y respecto al impuesto a la renta. Bien, ok. Entonces, respecto al IGB, vamos a revisar información sobre el saldo a favor del exportador. Pero para poder acogerme a este beneficio tributario respecto a IGB, es necesario que mi empresa haya cumplido con los cuatro requisitos que hemos detallado previamente. A grosso modo, simplemente es que el servicio esté prestado a título oneroso, que yo como exportador tenga un RUC y esté domiciliado en Perú, que mi cliente sea una persona ubicada en el extranjero y que el uso o el aprovechamiento de este servicio tenga lugar en el extranjero. ¿Okay? Una vez que hayamos cumplido con esos requisitos más el plus del registro en SUNAT, ¿no? Vamos a poder aprovechar el beneficio que está relacionado a que cuando yo emita un comprobante de pago, una factura a mi cliente en el extranjero, no voy a consignar el IGB, ¿ok? Y a su vez, mi empresa va a tener derecho a poder recuperar ese IGB de las compras que haya destinado a las exportaciones para llevar a cabo esta exportación, ¿sí? Y esto se va a realizar a través del derecho que tiene la empresa como saldo a favor del exportador, ¿ok? Pues bien, ¿qué es el saldo a favor del exportador? Es el monto que está compuesto por todo el IGB que he pagado como empresa, ya sea para adquirir bienes, para adquirir servicios, para firmar algún contrato de construcción o para pagar alguna póliza de importación. ¿Sí? Es el beneficio que me va a permitir recuperar el IGB de todos los costos realizados por yo haber exportado este servicio. Entonces, la fórmula es muy fácil. Vamos a consignar el saldo a favor del exportador, que vendría a ser el IGB de todas las compras que he realizado para poder exportar. Le voy a restar el IGB de mis ventas y lo que voy a tener es un saldo a favor materia de beneficio. Esa es la forma en la cual se está denominando. Bien, y este saldo lo voy a poder utilizar para pagar deudas tributarias por pagos a cuenta del impuesto a la renta, así como para poder regularizar el pago anual que tenga por el impuesto y también para poder pagar cualquier otro tributo que sea ingreso al Tesoro Público. ¿Bien? Pero debo cumplir con una serie de condiciones para que este monto sea calificado como saldo a favor del exportador. Las condiciones que establece la ley indica de que sean permitidos como gasto o costo de la empresa de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta. Asimismo, que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto, es decir, que están relacionadas con el giro de mi actividad. Que el impuesto esté consignado en la factura por separado, ¿ok? O, bueno, en el comprobante de pago.
También que los comprobantes de pago o los documentos que sustenten esta venta de servicio consignen el nombre y el número de RUC del emisor. Asimismo, este emisor debe estar habilitado para poder emitir los documentos en la fecha en la cual se prestó el servicio. Y por último, que los comprobantes de pagos deben haber sido anotados en el registro de compras. Recuerden que estamos hablando de la parte de compras. Así como en el inicio se comentó que para calificar como exportación de servicios tiene que estar en el registro de ventas. Aquí nos manejamos con el tema de compras, ¿sí? Ahora, es importante también saber de que solamente voy a poder compensar las deudas hasta el 18% del valor de las exportaciones que haya realizado en el periodo. Esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico para que lo podamos entender un poquito mejor. Bien, vamos otra vez a la casuística. En este caso tenemos a la empresa ABCSAC, quien ha realizado en el mes de junio una venta gravada de IGB por el importe de 76.500. Y también ha tenido ingresos por una venta que realizó al exterior, ¿sí? Por servicios prestados. Entonces, el monto que consignó fue 119.000. Esta venta, siendo una exportación de servicios, no considera IGB. Los costos que ha facturado en el periodo ascienden a 375.000 soles más IGB. Entonces, vamos a evaluar si corresponde y cuánto corresponde que se devuelva como saldo a favor materia de beneficio. En este cuadro podemos ver que en el periodo junio 2023 las ventas gravadas fueron 76.500 y las compras o saldo a favor del exportador 375.000. Tenemos ventas por ingreso de exportación 119.000 y calculamos el IGB solo de las operaciones gravadas. Entonces, por ventas tenemos que el 18% de estos 76.500 son 13.770. El IGB de las compras o el saldo a favor del exportador por el monto de 375.000 corresponde a 67.500. Entonces, realizando la resta, tengo que el saldo a favor en materia de beneficio corresponde a 53.730 soles. Pero ese no es el monto que yo voy a poder recuperar o poder compensar. Tengo que tener en mi cabeza que tengo solamente hasta un tope del 18% de lo que yo haya exportado. Entonces, ¿cuánto exporté? 119.000 soles. Por ende, sacando el 18% a este importe, tengo 21.420. Entonces, este es el límite el cual yo puedo compensar o recuperar. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar con el saldo que me queda? Pues bien, este saldo se va a aplicar al siguiente periodo, es decir, es acumulativo. Entonces, tenemos que podemos compensar o solicitar la devolución de estos 21.420 y el próximo mes voy a tener un saldo de 32.310. Así sucesivamente durante los demás meses en que realice una exportación y solicite este saldo. ¿Ok? Bien. Pues la solicitud de la devolución la puedo realizar en SUNAT en dos formas. La primera es que es muy sencillo hacerlo de manera virtual. Voy a presentar el formulario 1649, ¿no? Con la clave SOL, lo ingreso por la web y lo presento. Entonces, esa es la manera más básica. Sin embargo, también podemos hacerlo de manera presencial. Vamos a utilizar el formulario 4949, el cual es el solicitud de devolución. Y vamos a entregar a SUNAT el original y la copia. De igual forma, en esta diapositiva estoy colocando un link de la orientación en SUNAT para que puedan revisar el formulario, si es que va a ser físico, cuáles son los campos que debo completar y qué tipo de información debo consignar. ¿Okay? Pues bien. Ya hablamos sobre la primera parte del beneficio tributario respecto al IGB. La siguiente parte es sobre el beneficio que recibo respecto al impuesto a la renta. Y esto se ve evidenciado a través de los convenios para evitar la doble imposición que tiene nuestro país. Bien, bueno, pues los convenios o los CDIs, para resumir, son tratados internacionales
que los estados firman con la finalidad de evitar que una persona natural o jurídica residente en uno de los estados o países se vea afectada por una doble imposición internacional, es decir, por el impuesto a la renta que tenga que pagar o por el impuesto al patrimonio. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener claro que los CDIs cumplen una finalidad administrativa en la medida en que nos permite como país poder intercambiar información y poder luchar contra la evasión fiscal que ocurre en cada mercado. ¿Sí? Los convenios son para los estados, los que los contratos son para las personas. En ese sentido, constituyen instrumentos que se incorporan a la legislación interna para su aplicación de manera obligatoria. Ok. Aunque cada país negocia separadamente el contenido del CDI, normalmente las cláusulas son similares, salvo algunas otras excepciones. ¿Ok? Estos convenios son desarrollados por organismos internacionales. En este caso, se siguen modelos a través de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, para poder hablar de los convenios y el beneficio que la empresa va a recibir en materia de impuesto a la renta, es importante tener en claro que se van a establecer dos figuras. La primera es que si exporta servicios a cualquier país con el que Perú haya firmado un CDI, la retención del impuesto a la renta se va a realizar solo en Perú. Sin embargo, existe una excepción, porque Perú también ha firmado un convenio de doble imposición con un grupo de países, en este caso la comunidad andina, que está conformado por Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, en el caso de este convenio, la retención se va a realizar en el país que me ha comprado el servicio, ¿ok? Entonces, va a tributar Bolivia, Colombia o Ecuador y no voy a tributar en Perú. Entonces, para poder acceder a esto es importante que puedan revisar cuáles son los países en los cuales yo voy a exportar el servicio, ¿sí? Para poder aprovechar esto, porque no es lo mismo que yo le venda un servicio a un país con el cual tengo CDI, al cual no tengo CDI, porque ese impacto va a ser mayor en mi flujo de caja, ¿ok? Pues bien, aquí en este mapa he colocado la información sobre todos los convenios que ha firmado nuestro país. Los convenios pueden ser bilaterales, en el caso de los convenios que tenemos firmados con Suiza, con Canadá, con México, Japón, Brasil, Chile y otros. Y también pueden ser convenios multilaterales, en este caso firmados con más de un país. Un claro ejemplo es el convenio que les mencioné, que es el convenio de la comunidad andina, ¿okay? Que está firmado con 3 países. Cada detalle del convenio y los artículos importantes para revisión los pueden revisar en el link que está aquí. Los va a derivar directamente a toda la información tributaria que necesitan revisar. Ok, pero para poder utilizar los convenios de doble imposición, la empresa también tiene que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son también bastante básicos. La empresa debe tener un RUC activo. La empresa que provee el servicio debe estar constituida en el Perú. Y a su vez, la empresa debe contar con un certificado de residencia que lo va a emitir SUNAT. ¿Ok? Más adelante vamos a revisar qué es un certificado de residencia y cuál es la importancia. Ok, pues el certificado de residencia es el documento que a mí me va a permitir acreditarle al otro estado que soy un contribuyente que reside en Perú y que por ello puedo hacer uso de los beneficios que estén contemplados en el CDI del país con el cual estoy realizando la exportación de servicio o la transacción en este caso, ¿no? Pues bien, tramitar este documento también es bastante sencillo.
Tengo que completar un formulario, el cual se denomina solicitud de admisión del certificado de residencia en el Perú. Este documento se puede descargar en la web de SUNAT y lo podemos presentar en las dependencias encargadas, como en los centros de servicios al contribuyente que están en todas las regiones del país. Asimismo, es importante mencionar que si esta solicitud la va a tramitar un tercero, la solicitud tiene que consignar los datos de esta persona. Asimismo, debe presentar la fotocopia del DNI, tanto de este tercero como la del representante legal de la empresa. Una vez que yo haya ingresado esta solicitud, el plazo en el que yo tenga respuesta oscila entre 10 días como máximo. ¿Sí? Son 10 días hábiles. Voy a recibir el certificado de residencia de ser positiva la respuesta o que SUNAT haya resuelto a mi favor este documento en la misma instancia en la cual yo la presenté. ¿Okay? Anteriormente, el certificado de residencia tenía un periodo de validez de 4 meses y era un poco engorroso poder estar tramitando este documento para poder sustentarle al cliente en el extranjero que soy un residente en Perú y que pueda aplicar a estos beneficios. Sin embargo, actualmente el certificado de residencia ya no tiene una caducidad, ¿no? La vigencia actualmente es indeterminada. Bien. La información que debe contener un certificado de residencia es el número de certificado, la información del residente, la cual es el nombre o denominación o razón social que tenga la empresa, el número de mi RUC, la actividad económica que voy a prestar, si es que soy persona natural o persona jurídica, y mi domicilio fiscal. También debes decir el país en donde presenté el certificado. En el periodo de vigencia debemos revisar que diga indeterminado, la fecha en la cual fue emitida este certificado, y debe contener la firma y sello del funcionario competente. ¿Ok? Saliendo un poco del caso, cuando yo necesite solicitarle el certificado de residencia a otra persona, es necesario que también verifique esta información. ¿Ok? Igual estoy dejándole los links para que puedan ustedes revisar la información más a detalle en caso de requerirla. Entonces, vamos a tratar un caso sobre la aplicación de estos convenios. Sinceramente, la aplicación es bastante tediosa porque tiene contenido tanto legal como tributario. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es trabajarlo directamente con un especialista tributario para que nos pueda orientar sobre el sinfín de cláusulas que tienen estos documentos, pero también para poder tener una noción básica es necesario saber cómo cataloga cierto convenio con el que Perú ha firmado al servicio que yo estoy exportando. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de software, vamos a hablar de estos servicios. La figura es que se cede un software desde el Perú a un domiciliado en un estado con el cual se ha suscrito un CDI entre él y Perú, ¿sí? A cambio de una contraprestación de acuerdo al siguiente gráfico. Aquí lo podemos visualizar. Entonces, si la empresa que está domiciliada en Perú cede el software a favor de una empresa domiciliada en el otro estado contratante para su uso interno comercial o presta un servicio de fabricación por encargo de un software a medida, ello califica como beneficio empresarial o servicio técnico. Así es como indica la norma. Esa es la tipología que le da. Beneficio empresarial o servicio técnico. Esto quiere decir, cuando hablamos de ceder el software, es que le entrega los derechos. ¿Ok? Y cuando hablamos del desarrollo de software a medida, es que le va a preparar un servicio técnico de acuerdo a los requerimientos que ha solicitado el cliente y va a ser utilizado exclusivamente por ellos. ¿Ok? Entonces, la norma indica que si este tipo de servicio califica como servicio técnico o beneficio empresarial, va a gravar únicamente Perú.
Entonces, esa venta por exportación de servicios va a estar exonerada, perdón, ese ingreso que se tenga va a estar exonerado del impuesto a la renta en el país de destino. Solamente va a gravar Perú. ¿Okay? Bien, en el caso de que los pagos en relación con los programas de software han sido regulados en el artículo 12 de los CDIs, entre en Perú, con Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, México y Suiza, este servicio temporal de licencia, por decirlo así, califica como regalía. ¿Okay? Entonces, las rentas que obtenga una empresa domiciliada en el Perú por la explotación económica de este software a favor de la empresa domiciliada en el otro estado contratante va a calificar como regalía y va a estar sujeta a una tributación compartida en el cual va a retener la empresa B según el cuadro y va a aplicar un el tope de la tasa que es el 15%. La relación de las tasas igual se deben revisar con los expertos tributarios porque son información que están contenida en cada mercado. ¿Ok? Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Bien, en un inicio comentamos que habían dos formas, que retenga Perú o en el otro caso, con la decisión 578, que retenga el otro país, ¿no? Pues bien, aquí, por ejemplo, tenemos el convenio con la CAN, en el cual se tiene que revisar la decisión 578. Y en este documento, en el artículo 9, establece que si el bien califica como regalía, solo va a ser gravable en el país miembro donde se use o se tenga el derecho de uso de este bien. ¿Ok? Entonces, las rentas que obtenga una empresa domiciliada en el Perú por la explotación de ese software a favor de una empresa domiciliada en el otro estado contratante, califica como regalía, ¿ok? Y va a estar sujeta a tributación exclusiva en el país de su uso. Esto quiere decir que va a estar gravada en Colombia, Ecuador o Bolivia, ¿ok? Porque es donde se está haciendo uso de este servicio o el beneficio empresarial. Por otro lado, si la empresa domiciliada en el Perú cede este software a favor de la empresa domiciliada en otro estado que forma parte de la CAN, ¿no? Va a calificar como beneficio empresarial o servicio técnico, ¿ok? Y en este caso, al ser un beneficio empresarial, va a estar gravado únicamente en el país en donde se realiza la actividad del comercio, ¿ok? Entonces, ¿dónde se realizó esta actividad? Pues se realizó en Perú. ¿Ok? De acuerdo a lo se concluye que la renta obtenida por venta del software cuya comercialización ocurre desde el Perú a favor de residentes de la CAN va a estar gravado con el impuesto a la renta solo en Perú. Esto quiere decir que solo pago Perú y no pago renta en ningún otro país de la CAN. Dicho esto, es importante que ustedes puedan tener claro algunos aspectos. ¿Ok? No es muy sencillo realizar la aplicación de los convenios. Entonces, es importante que nosotros como empresarios estemos enterados si las leyes internas de los países donde voy a exportar van a gravar la importación de servicios y si con ese país Perú ha suscrito un CDI, ¿no? Para poder aprovechar el beneficio. Asimismo, se debe identificar cuáles de las disposiciones o los artículos que este CDI presenta es aplicable para la actividad que mi empresa realiza. También es importante identificar a cuál de los estados les corresponde el derecho de gravar la renta, a uno o a otro o a ambos. Y también es importante identificar que si el CDI concede reducciones impositivas, créditos o alguna otra exoneración que como empresa me esté beneficiando. ¿Ok? Bien.
También tenemos otros beneficios empresariales, los cuales son las zonas económicas especiales, ¿no? Y aquí les he colocado tres tipos y luego nos vamos a centrar solo en uno porque la aplicación es similar. Bien, tenemos la zona franca permanente, en la cual como usuario te puedes instalar en estas zonas para poder operar empresas industriales, comerciales o que brinden servicios en general. La zona permanente especial es en la cual te puedes instalar y puedes desarrollar actividades industriales o de servicios. Y la zona franca transitoria, que es aquella orientada para que puedas llevar a cabo actividades de carácter temporal, ya sea como, no sé, una feria, un congreso, etc. ¿Okay? Bien, las zonas económicas especiales son espacios geográficos en los cuales fueron ideados para poder atraer a las inversiones en el país. Asimismo, fomentar la exportación, la creación de encadenamientos productivos y poder generar empleo formal. En nuestro país tenemos cuatro zonas económicas especiales. Tenemos Sofra Tacna, que está ubicada en Tacna. Tenemos la zona en Paita, que está ubicada en Piura. La zona de Hilo está ubicada en Moquegua y la zona en Matarani, que está ubicada en Arequipa, ¿ok? Cada zona cuenta con un régimen especial, tanto para materia tributaria como materia aduanera, y es distinta a lo que podemos tener en cualquier otro, en cualquier otra región, ¿bien? Pueden también tomar mayor detalle de esta información y toda la serie de beneficios que tienen en el enlace que les estoy compartiendo aquí. Y es importante porque, si bien es cierto, aquí estamos viendo lo relacionado a tributos, estas zonas también tienen beneficios aduaneros o beneficios logísticos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vamos a comentar sobre las zonas francas, que son espacios privilegiados dentro del territorio nacional, los cuales ofrecen beneficios tributarios, aduaneros, para las empresas que desarrollen las siguientes actividades. Las actividades comprendidas son las industriales, las de salud, las actividades de servicios logísticos, actividades relacionadas a servicios de tecnología de la información, como son los servicios de software empresarial, las actividades relacionadas al desarrollo de infraestructura y otras más, ¿sí? El detalle también está aquí en el link de sofratacna.com.pe. Entonces, es importante que se conozca esta información para poder analizar si como empresa puedo tener un establecimiento en Tacna, ¿no? Para poder acogerme a los beneficios y poder desde ahí realizar la exportación de mis servicios y estar exonerado de los tributos. Pero bueno, también estas zonas francas, como les comenté hace unos minutos, tiene beneficios logísticos, que entre ellos está que brinda un sistema de seguridad electrónica, es decir, cuenta con vigilancia las 24 horas. Bien, asimismo, el sistema logístico de Sofra Tacna cuenta con depósitos francos públicos que van a permitir almacenar mercancías por un tiempo indefinido sin que yo tenga que realizar algún pago por el derecho o algún impuesto. En el tema aduanero, las empresas que estén ubicadas aquí van a tener exoneración del pago del ad valorem del arancel de aduanas para el ingreso de las mercancías, ¿sí? Entonces, todo ingreso de mercancías va a estar exonerado de los derechos de importación. ¿Ok? Bueno, sigamos. En el caso de la exoneración de impuestos, tenemos que las utilidades que obtengan como usuario de Sofra Tacna por las actividades que hayan sido autorizadas previamente, la empresa va a estar exonerada del impuesto a la renta, ¿sí? Segundo, se va a exonerar también del IGV, aquellas ventas que se realicen en Sofra Tacna. Tercero, va a estar exonerado del impuesto de promoción municipal. Y por último,
se resalta de que va a estar exonerado de cualquier tributo del gobierno central, regional o municipal que haya sido creado o que esté por crearse, ¿sí? Ahora bien, hace muy poco fue actualizada la ley para sufragarla, la 31543, en la cual nos indica de que las ventas que se realicen vía comercio electrónico también van a estar libres de impuestos, ¿ok? Solamente se va a considerar el pago del impuesto a la renta. Sin embargo, el IGB, el impuesto de promoción municipal y otro que exista, va a estar exonerado de este pago, ¿sí? Esta ley tiene vigencia hasta el último día del año 2027. Ok, eso es para poder haberles comentado sobre los beneficios tributarios. Como les comenté, hay bastante detalle por desarrollar y eso se va a poder visualizar en este programa de exportación de servicios que vamos a explicar. Bien, pues el Departamento de Exportación de Servicios de PromPerú tiene la visión de ser reconocidos como empresas peruanas en el mercado internacional, como desarrolladores de soluciones empresariales basadas en conocimiento, con soluciones competitivas e innovadoras de alto valor agregado, siempre orientadas a las necesidades actuales que tenga el cliente. Entonces, para esto, nuestro departamento sigue tres objetivos sobre los cuales establece una serie de estrategias para las empresas que exportan servicios o desean exportar servicios, ¿sí? El primer objetivo que tenemos está relacionado a posicionar al Perú como un país proveedor de soluciones y servicios especializados basados en el conocimiento. El segundo objetivo está relacionado a lograr una mayor presencia de empresas peruanas de servicios implantadas en los mercados internacionales. Y el objetivo 3, que está ligado a esta capacitación, está ligado a fortalecer las capacidades que tengan las empresas peruanas de servicios para lograr una correcta internacionalización. Es decir, que las puedan orientar para que puedan establecer o definir sus estrategias de acuerdo a, al objetivo que buscamos, ¿no? Que es la internacionalización de la oferta peruana. Pues bien, para poder perseguir estos objetivos, hemos desarrollado herramientas de promoción comercial, ¿sí? A través del año, todas nuestras estrategias están orientadas a que las empresas se puedan implantar fuera. Es decir, tengan presencia comercial como el modo 3 que habíamos visto en las primeras diapositivas de hoy día. ¿Okay? Entonces, dentro de estas herramientas, tenemos, por ejemplo, las ruedas de negocio y misiones comerciales en las cuales vamos a poder establecer contacto B2B y poder ofrecer nuestras soluciones, nuestros servicios al mercado internacional. Nuestro departamento trabaja con diversos sectores, como son, por ejemplo, los sectores de software, el de animación digital, marketing digital, servicios a la minería, servicios editoriales, empresas de franquicia. ¿Okay? Entonces, en las ruedas de negocio y misiones comerciales que son realizadas tanto en Perú como en otros mercados, lo que se busca es establecer un vínculo comercial para que se pueda lograr la exportación de los servicios. ¿Okay? La siguiente herramienta es un encuentro empresarial, el cual tiene dos componentes, el componente académico y el componente comercial. En la siguiente diapositiva lo voy a comentar un poquito más. También tenemos la participación de las empresas en ferias internacionales. Nosotros fomentamos la participación en las ferias más importantes relacionadas al sector que estemos promoviendo. En el caso de las empresas que brindan servicios editoriales, estamos participando en la segunda feria más importante del mundo, en la cual es la Feria del Libro, ubicada en Guadalajara, en México. Asimismo, para el sector franquicias también se promueve su participación a través de ferias internacionales. Una de ellas es la tercera feria más importante de Latinoamérica, la cual es la Feria Andina de Negocios, que está establecida en Colombia.
Otra de las herramientas que tenemos son los programas de implantación comercial en destino, el cual es participar con un grupo de empresas, eso sí, es un grupo reducido de empresas, en las cuales van a tener a un gestor especializado en el mismo mercado de destino para que les pueda elaborar planes de negocio, citas de negocio y se logre esta conexión en el mercado de destino. ¿Okay? También tenemos el programa de articulación empresarial PAEM, el cual busca vincular a las empresas de servicio con las empresas de la manufactura para que así se pueda aprovechar y las empresas también peruanas de manufacturas puedan conocer el abanico de soluciones que brindan las empresas. Y por último, se tiene el programa regional de identificación de empresas de servicio, el cual se ha denominado PRIPE, el cual tiene un objetivo que es captar empresas que no estén ubicadas en Lima, pero que tengan potencial exportador y presenten una solución diferenciada. Entonces, se realiza una visita a la región y se tienen también reuniones con el especialista y la empresa para poder conocerla y poder luego incorporarla a la cartera del departamento, ¿no? Y así, una vez la empresa forme parte de la cartera, puede participar siendo convocada a cualquiera de las actividades que tengamos en nuestro plan operativo anual. Y por último, otra herramienta, no menos importante, es la marca Perú Expert, la cual identifica a la empresa como una empresa de servicios que brinda soluciones competitivas e innovadoras. ¿Okay? Para poder tramitar esta marca, lo pueden realizar a través de la web de PROM Perú en la sección marca. Entonces, el trámite también es bastante fácil, es virtual y pueden contar con la marca Perú Expert. Bien, les había comentado que tenemos un encuentro empresarial, ¿ok? El desarrollo de este encuentro empresarial se denomina Perú Service Summit Lima 2024. Esta actividad es la actividad pionera en Latinoamérica que está relacionada al comercio de servicios y en la cual se promueve la oferta peruana especializada, ¿sí? Comprende componentes como la rueda de negocios, que forma parte de la sección comercial, en la cual les comenté que vienen compradores internacionales, se reúnen con las empresas peruanas y pueden ofrecerles sus servicios esperando que puedan venderse fuera. ¿Okay? Asimismo, el otro componente que tenemos dentro del Perú Service Summit es el componente académico. El componente académico lo atacamos a través de talleres estratégicos especializados que brindamos de manera presencial. Entonces, este evento se realiza anualmente y ya tiene 12 ediciones. Este evento ha logrado generar oportunidades comerciales por 1.110 millones de dólares y ha tenido la presencia de 1.045 contratantes internacionales provenientes de 28 países. Asimismo, en este evento también participan empresas de regiones. Han participado de hasta 7 regiones, entre ellas Arequipa, entre ellas La Libertad, Junín, etc. Han participado 966 empresas peruanas y este evento también se ha logrado internacionalizar. Ha llegado a mercados como México, como Brasil y como Ecuador, participando más de 250 empresas en estos mercados. Entonces, como les comentaba, dentro de este evento que se realiza en el mes de octubre y este año empieza del 14 al 18 de octubre, tenemos el componente de los talleres estratégicos especializados. Vamos a tener diversas temáticas el día miércoles 16 de octubre, ¿ok? Y bueno, el objetivo de los talleres, de este en específico, que es un taller el cual hemos denominado Tributación Internacional y Casos Prácticos, tiene por objetivo proporcionar información sobre cuál es el impacto tributario que tienen los convenios internacionales, los acuerdos comerciales en nuestra empresa,
Asimismo, cómo realizar una correcta facturación al mercado internacional. ¿Ok? Este taller va a ser brindado por un miembro del estudio Thorn Echendía y Lema Abogados, que es un estudio experto con un equipo muy altamente capacitado en todos los mercados y en Perú. Entonces, está dirigido a empresas exportadoras o potenciales exportadoras de servicios. La casuística la vamos a tratar de acuerdo a empresas que brinden servicios de software, de animación digital, marketing digital y servicios a la minería. ¿Okay? Lo he colocado aquí porque estoy invitándolos a que puedan participar de este taller. Va a ser de manera presencial y se va a realizar el 16 de octubre a las 3 de la tarde. Tiene solamente un cupo de 40 personas y se va a realizar en el Hotel Los Delfines. Aquí les estoy dejando el link de registro para que si están interesados puedan inscribirse y asistir ese día. Bien, para concluir, como parte del programa de exportación de servicios, también y como parte del objetivo 3 que persigue nuestro departamento, se ha desarrollado un programa de asistencia técnica tributaria. Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades en materia tributaria de comercio exterior de empresas peruanas de servicios, ya sean exportadoras o potenciales exportadoras. Esto les va a permitir a las empresas realizar una correcta exportación de servicios y asimismo poder ser competitivas en el corto, mediano y largo plazo a través de orientar mejor sus estrategias de internacionalización, ¿ok? Entonces, este programa ha sido desarrollado en conjunto con el Departamento de Facilitación de las Exportaciones de PROMPERÚ y comprende diversa temática. La primera es que este programa brinda 3 talleres tributarios en materia de exportación de servicios al año, ¿ok? Entonces, aquí es similar al taller que les comenté que va a tener lugar en octubre, pero este taller es de manera virtual. Son 3 talleres al año que se realizan y es un taller que no tiene costo. El anterior tampoco tiene costo, solo mediante registro. Entonces, igual, si ustedes tienen alguna duda en específico sobre cómo aplicar los CDIs, sobre cómo facturar correctamente, sobre cómo aprovechar el saldo a favor del exportador, o si no lo hice, si puedo hacerlo, etcétera, pueden participar de este taller y pueden realizar sus consultas en línea el mismo día, porque vamos a tener a 3 abogados tributaristas para que puedan absolver todas las dudas que ustedes tengan. ¿Okay? El link de registro está aquí. El último taller que vamos a tener este año está programado para el día de mañana a las 3 de la tarde. Entonces, a través de este link se pueden registrar y les vamos a enviar el link de Zoom para que se puedan conectar. ¿Okay? Esto es una parte del programa y es un poco más masivo. ¿Okay? Sin embargo, luego tenemos la asistencia técnica tributaria en sí. ¿Y en qué consiste esta asistencia? Un grupo de empresas entre 20 a 25 participan de sesiones personalizadas con los abogados tributaristas, en los cuales van a poder exponer su casuística ya no solo en pregunta y respuesta, sino que van a tener 3 o 4 sesiones de hasta una hora, en la cual van a poder absolver todas sus dudas relacionadas a IGB, a renta y a implantación comercial. ¿Okay? Para esto, la empresa tiene que formar parte de la cartera de PROMPERÚ, en específico del Departamento de Servicios. Y, bueno, se le convoca y cumpliendo una serie de requisitos también muy básicos, pueden participar de esta asistencia que está orientada a que participe tanto la parte comercial, como el jefe de ventas, el gerente comercial, o el gerente general, el cual es importante que también esté, pero también incluye a la parte encargada de la contabilidad y de la tributación en la empresa. ¿Okay? Y por último,
También tenemos el desarrollo de diversas guías, boletines y folletos relacionados a exportación de servicios. El año pasado hemos desarrollado dos folletos, uno relacionado a el IGB y el otro relacionado a los convenios de doble imposición. Entonces, son folletos bastante prácticos que ahora son virtuales y los pueden ubicar en la página web peruexpert.com y los pueden descargar. Asimismo, tenemos boletines o guías tributarias. Dentro de las guías, manejamos guías de implantación por mercado. En el 2021 hemos desarrollado 8 guías de diversos países. Entre ellas está guía tributaria para España, guía tributaria Colombia, México, Ecuador, etc. ¿Sí? Y también una guía en específico sobre tributación y casuística. También hay una guía sobre convenios de doble imposición en la cual van a poder revisar el detalle de casos por empresa y por sector. ¿Ok? Van a ver casuística relacionada, empresas que brindan servicios de contact center, empresas que brindan servicios de marketing digital, empresas que brindan servicios informáticos o servicios a la minería. Entonces, toda esta información la van a poder visualizar en peruexpert.com. Igual, si ustedes están interesados, pueden enviarme un correo electrónico. Aquí está mi mail, solicitando los links de conexión para el taller virtual que es el día de mañana, así como también para poder participar del taller estratégico de manera presencial el día 16 de octubre. ¿Okay? Bueno, eso es todo. Espero que haya sido bastante información que les brindé. Es información básica porque entendamos que este tema es bastante complejo y requiere el análisis de expertos tributarios para poder entender cada casuística empresarial, porque cada empresa es distinta y cada servicio que ha brindado y cada cliente es distinto. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Perfecto. Te dejo algunas inquietudes del chat. Aló, Jacqueline, ¿ya ubicaste las inquietudes del chat? Sí. No, justo eso te iba a preguntar. Hay un icono que dice chat. Haz clic al lado derecho. A ver, un segundito. Tengo pantalla compartida, fondo. No, al lado derecho. A ver. Bueno, si no, igual creo que me las puedes dictar. No tengo esa opción. La indicación es, ¿cómo se aplican los convenios para evitar la doble tributación en el contexto de la exportación de servicios y cuáles son sus ventajas para las empresas? Bien. Bueno, para que tú como empresa puedas aplicar a este beneficio tributario que está relacionado al impuesto a la renta, es necesario que cumplas una serie de requisitos que los puse en la diapositiva. ¿Sí? Es tener el RUC activo, que tu empresa no esté como no ha habido, y también que puedas contar con el certificado de residencia del país con el cual estás realizando la exportación de servicios. ¿Sí? Si yo quiero prestar un servicio, por ejemplo, a Bolivia, voy a revisar primero que tengo un convenio con Bolivia. Entonces, al momento que yo realice la facturación a este país, en la descripción incluyo que cuento con un convenio. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a la contraparte saber que no se va a tributar o que uno de los dos estados tributa.
Como les mencioné anteriormente, es importante revisar cuál es el servicio que se va a exportar para poder catalogarlo de manera correcta. Si es que en el contenido del convenio indica que es una regalía y lo paga el país de destino, pues se aplica. Sin embargo, si el servicio que brindo es un servicio técnico o especializado, lo va a tributar Perú, ¿no? O sea, va a tributar la empresa. Entonces, es importante revisar y conocer cuál es el servicio que la empresa está brindando y hacia quién lo está brindando. Bien, acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué cambios recientes en la legislación tributaria pueden afectar los beneficios para la exportación de servicios y la aplicación de convenios de doble tributación? En sí, la mejora que se busca para dentro de la legislación peruana siempre es en favor, ¿sí? Es en favor de las empresas peruanas. Sin embargo, lo que es más bien importante hacer hincapié es que nuestro país no cuenta con muchos convenios de doble imposición. Entonces, al no contar con esto, el que yo exporte un servicio resulta muchas veces más caro porque tengo que considerar el incremento de ese monto que me van a retener fuera y que voy a tener que pagar aquí. Recordemos que como convenios solamente tenemos firmado 9 nada más, ¿no? Entonces, la limitación más grande no va por los cambios, sino porque no se hayan generado más convenios que lo haya tramitado MINCETUR o el MEF, ¿no? Muy bien. Creo que ya no, solamente hay una solicitud donde dice cómo pueden asistir a esas charlas, que son muy interesantes, y pueden brindar certificados de participación. Sobre los talleres que realizamos, tanto virtuales como presenciales, no se brinda ninguna certificación debido a que la asistencia es gratuita, solamente previo registro. Si deseas los links, me puedes, por favor, enviar un correo a jicastillo@promperu.gob.pe y yo te envío la programación de los talleres que tenemos preparados, que están relacionados a tributación, pero también tenemos talleres relacionados a negociación efectiva, negociación intercultural, presentación eficaz y comunicación. Entonces, tenemos diversas herramientas que pueden ser compartidas. Eso sería todo, Jacqueline. Más bien, algunas palabras finales para dar por concluido el taller del día de hoy. Sí, Leslie. Bueno, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Este es un espacio que busca siempre que las empresas puedan mejorar sus capacidades para que se logre una correcta exportación, ¿no? En este caso, nuestro departamento está abocado a promocionar comercialmente y a fortalecer las capacidades de las empresas que brindan servicios empresariales, ya que las consideramos de alto valor y que son muy competitivas, y nuestro objetivo es que el mundo las pueda conocer. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Hasta otra oportunidad. Les pedimos a nuestros asistentes completar la encuesta de satisfacción y les enviaremos vía correo electrónico la presentación que también estará colgada en nuestro repositorio institucional. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Jacqueline. Hasta luego. Gracias.